¿Qué tal, gente? Muy buenos días. Aquí nos encontramos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la colonia Colinas de San Javier, transmitiendo para el canal del Padrino Chino Piloto, al cual le mando muchos saludos. Y como pueden ver, estamos aquí en una zona residencial de aquí de Guadalajara. Como pueden ver, es un lugar muy bonito de aquí de la ciudad. Para que ya quede el lugar que se llama Plaza Andares, son los centros comerciales. Y pues enseguida les voy a relatar un poquito, brevemente les voy a grabar un video de la casa en donde abatieron a un famoso capo del estado de Sinaloa, de apellido Coronel, muchos ya lo han de identificar. Y pues enseguida les vamos a dar un recorrido brevemente, les vamos a enseñar lo que es la verdadera casa de esta persona, en donde lo abatieron, no donde han grabado anteriormente, porque donde han grabado anteriormente no ha sido la verdadera casa donde él quedó. La casa verdadera es la que les vamos a enseñar enseguida, en la misma colonia, claro, pero muchas veces la gente la confunde porque son dos casas juntas. Y enseguida les vamos a mostrar, ¿sale? Miren, aquí estamos en la ciudad de Guadalajara. Un poquito nublada la ciudad. Plaza Andares y esta es la colonia Colinas de San Javier. Aquí estamos unos pasos de la casa. Este personaje fue abatido hace algunos años por el ejército mexicano en un operativo que realizaron en el cual se dice que opuso resistencia, y hay muchas versiones, ¿verdad? Aquí enseguida vamos a transmitirles la verdadera casa de esta persona. Aquí es de la ciudad de Guadalajara. Para que chequen, ya la casa prácticamente pues está abandonada, está en ruinas ya. Al menos la fachada por fuera está abandonada. Y pues, a ver qué opiniones tienen de este video. Ahí les encargo que me sigan en Instagram, @chava_blog, para que me sigan. Más adelante vamos a estar haciendo más videos sobre estos temas. Ahí para que me sigan, gente, y también en YouTube. En YouTube igual, chava_blog. Mucha gente confunde que es esta casa. Mucha gente piensa que es esta casa. No voy a grabar el número. Pero con informes de algunos vecinos me comentan que no es esta casa, más bien es esta. Estamos en la ciudad de Guadalajara. Miren, bien bonita la vista, una chulada para acá. Ahí les encargo, gente, que me sigan en Instagram y en YouTube, chava_blog. Y claro, hay que apoyen al Padrino Chino Piloto y se suscriban a su canal. Y esta es la casa, gente. Esta es la casa. Como pueden ver. Esta es la fachada por fuera. Vamos a tratar de grabar por dentro. Ahí está, gente. Por ahí por abajo se ve. Puerta principal por dentro de la casa, lo que se alcanza a ver. Y pues ya ahí todas las tejas ahí acomodadas donde era el estacionamiento, portón eléctrico, lo que se alcanza a ver de la casa. Ya está completamente abandonada. Por ahí dicen que la subastaron, pero pues quién sabe.
O sea, la casa del famoso coronel. Ahí para que la chequen, gente. 1464, la verdadera casa. Ahí está, se supone que es la entrada principal. Y aquí está la salida. A la calle. Y el portón. Los portones de entrada para los vehículos. Aquí está. ¿Me abres?